Nuestra agenda nos lleva hasta el Espai Cultural d'Auvers, hasta la sala de exposiciones de la Diputación de Castellón. Aquí vamos a encontrar una exposición muy especial que invita al diseñador Higinio Mateu, coincidiendo con el 15 aniversario de su trayectoria, a conjugar y a crear y entablar un diálogo con 10 artistas contemporáneos. Y la primera de ellas la tenemos aquí, se trata de Alejandra de la Torre. Ella es la más joven del grupo y va a interpretar una de las piezas, la primera de las piezas que tenemos ya de la exposición de Higinio, que es este vestido de niña, este vestido azul con esas flores. ¿Cómo? Pues a través de una instalación titulada Ella. Aquí encontramos, bueno, pues el dormitorio de una niña, la niña del vestido. Tiene sus objetos, tiene sus juguetes, tiene un pequeño escritorio donde allí escribe y pinta sus dibujos, sus misterios, también sus inquietudes y sus miedos. Pero si os fijáis, esta estética de este dormitorio no es un dormitorio de una niña del siglo XXI. Podría ser quizá una niña de los años 70 que se esconde detrás de ella. Es una obra muy abierta en la que será el propio espectador el que descubrirá y llenará ese espacio de la niña que es la única que falta. Y seguimos en esta exposición con esta preciosa escultura de Pérez Rivera, este escultor de la Vall d'Uxor, que incorpora el vestido, el propio vestido de Higinio Mateu, con esos volantes, con ese corpiño, convirtiéndolo en un árbol del que incluso se ven las muescas del tronco. Un tronco como metáfora de la vida del artista, que tiene que tener los pies bien anclados en el suelo, pero a la vez la parte de arriba, que sería la mente, que sería el lugar donde, está la donde se esconde la creación, tiene que estar libre, libre con esas ramas muy oníricas, si la veis, todo el realismo de esa primera parte, arriba se convierte en fantasía, en soñación, en algo festivo. ¿Y qué habita arriba de esas ramas? Bueno, pues un nido de huevos dorados que hace alusión a la riqueza y a la bendición que es tener una buena idea. Todos los artistas saben que una buena idea es una bendición. Y también podemos encontrar en esta primera sala a dos ceramistas. El primero, que es Manolo Sales, viene de Onda, él parte de este abrigo. Pero tendríamos que contar que la historia no empezó aquí, sino que la historia empezó con este precioso mueble de Alexandra. Esta firma de muebles castellonense, de Burriana, fue la que inspiró una colección del diseñador Higinio Mateu. De hace algunos años, una colección muy exitosa. A partir de estas piezas que se realizaron, fijaros, con los mismos elementos, con el mismo la piel, la polipiel, los mismos elementos que aparecen en la colección de Alexandra, las utilizó Higinio para su colección. Y ahora cierra el ciclo el propio Manolo Sales con una cerámica exquisita, elegante, utilizando prácticamente el mismo juego cromático y utilizando las bandas grises, las bandas marrones, incluso los remates de los botones. Y la otra ceramista de esta exposición tiene casi, bueno, pues un regalo, que es el vestido de novia, un preciosísimo vestido de nupcias que ha firmado Higinio Mateu, que llama poderosamente la atención, pues ese abigarramiento de flores, flores que discurren hasta la pieza de Isabel del Portillo. Mirad, parte de un patrón y a partir de este patrón coloca una amalgama de flores que va dejando en espacios libres para que vaya respirando la obra. Y la obra se completa con una tela. Si esta tela del vestido de novia es exquisita, es delicada, nos encontramos que aquí tenemos una tela de saco, una tela de arpillera, una tela que permite ver los nudos para hacer un contraste. Y todo ello porque al final se trata de mantener la esencia y el espíritu de cada uno de los dos artistas. Higinio con su firma de diseño de alta costura, Isabel con su propia firma. Vamos a continuar a ver qué encontramos en la siguiente sala. Agustina Ortega convierte su gallina gallo en una especie de alter ego del propio Higinio Mateu. Con la única pieza de caballero que hay en esta exposición, bueno, realiza un canto a la homosexualidad, un respeto a la libertad, un respeto a la libertad sexual y sobre todo a la libertad creadora, al color y a la alegría de vivir. Y vamos a continuar en esta sala donde tenemos dos piezas muy especiales. La primera de Juan Porré, que viene de Burriana. Esta cierva lleva un precioso vestido en tonos blanco y negro, que debía combinar con algo rojo. Ese algo rojo es, en este caso, un corazón. Un corazón que si el espectador pulsa,
conseguirá ver cómo se mueve, cómo late. Es un corazón que no es una obra que haga alusión a nada violento, no hay dramatismo, no hay violencia, sino todo lo contrario. Hay un corazón que late, y late en este caso de la alegría de vivir del propio artista. Y tras él nos encontramos a Mari, una de las esculturas más poéticas de la exposición. Parte de una narración y de un mito en el que una mujer, una especie de arcángel femenino, trabaja y vive y consigue desplazarse de un lugar a otro con una especie de torso aéreo, pero sin alas. Es capaz de moverse, pero pese a toda la voluptuosidad y todas las formas de su cuerpo, realmente tiene la ligereza para desplazarse. Lo mismo que este vestido precioso del propio Higinio, que consigue levitar, porque este Amari no es un personaje de esta tierra, de la tierra, sino que es un personaje mitológico, un personaje inventado, y como no pisa la tierra, también la dueña de este vestido no puede pisar la tierra. Y vamos a cerrar con un trío de artistas de primera, como son Ulalalau, Amat Bellés y Traver Calzada. Empezaremos con la mujer, empezaremos con Ulalalau, que interpreta este exquisito y delicado vestido de Higinio Mateu, que prácticamente se ramifica, ¿no?, transparente. De hecho, se convierte casi en un vestido lámpara por el uso de la luz y para marcar las transparencias. Fijaros que el maniquí, cada maniquí es distinto en esta exposición, y este lo que ha intentado es prácticamente que sea transparente, que la luz permita que esta maniquí permita el paso de la luz. Un maniquí o un vestido que ocupó esta especie de virgen, que en esta fotografía de Ulalalau, el honor a la virgen, esta modelo pelirroja de tez muy blanca que porta este vestido, nos va a hablar de la idea de la virginidad, y además con una ambientación casi barroca del siglo XVII, XVIII, con muchos claroscuros, con un haz potente de luz que viene de ese extremo para dejar en penumbra la parte baja. Nos habla de la pérdida de la virginidad, o mejor aún, nos habla de cómo la virginidad se ha vinculado a la mujer siempre como una cuestión de castración, de pérdida de libertad. En este caso encontramos una mujer en clara alusión a la pérdida de la virginidad por la sangre que aparece en sus dedos, y una libélula liba, es decir, succiona esa sangre fresca, jugosa, de esa mujer, ¿no?, que acaba de perder esa virginidad. Pérdida de la virginidad que también encontramos con este racimo de uvas a la altura del sexo de la mujer, como una cuestión también jugosa, de atracción, incluso en los frutos rojos que aparecen en este lado de la fotografía. Todo eso, esa virginidad, esa intentar proteger a la mujer, lo encontramos a través de esta verja o cancela que protege a una mujer, aunque no la protege demasiado cuando ella, evidentemente, ha perdido esa virginidad. Y al fondo, en la parte baja, un tarro de pócimas de amor, un cadáver de un animal, que hablan del pecado, de lo pecaminoso, de todo, de la lujuria, todo vinculado a esa idea de ese sistema patriarcal que ha dejado siempre a la mujer encerrada. Y una mujer que no está encerrada, ni mucho menos, es el planteamiento de Traver Calzada, este artista de Burriana, gran pintor, reconocido donde los haya, que aquí nos sorprende con una instalación muy curiosa, muy original, donde va a partir de su propia visión de lo que es la moda. De hecho, levanta un altar a la diosa moda, un altar que está formado por muchos elementos, muy abigarrado. ¿Por qué? Porque él ve que en la moda hay una intención compulsiva de comprar. Muchas veces compramos cosas que no necesitamos. Hay una intención compulsiva de comprar a veces objetos muy baratos, mientras que otras veces se trata de seguir grandes firmas o utilizar o comprar algo muy caro. En cualquier caso, es una manera compulsiva. Y no pasa por alto ese halo de erotismo que trasciende y que está siempre fluyendo en el mundo de la moda. Ese juego, en este caso juego socarrón, lo utiliza al poner estos penes en forma de percheros donde va colgando la ropa. En la parte baja, porque esta es la parte alta de la moda, lo que vemos, el trasfondo, lo que no vemos y que él no quiere dejar pasar por alto, son las condiciones de trabajo de muchos países para que nosotros tengamos camisetas a 3 euros. Por ejemplo, hay muchas mujeres, incluso niños, que trabajan por 1 euro al día para poder coser 70 vaqueros al día. Y por eso esta parte está burda, está sucia, no tiene rostro, sino que solo tiene manos. Y luego un último detalle que habla también de la idea también de encerrarse, de castración, en este caso con un vestido de novia, piezas, por cierto, ninguna de ellas de la colección de Higinio Mateu.
y lo hace con la idea de la esclavitud, con ese hilo de espino, ¿no?, y con esas esposas, hablando del matrimonio. Y como es un altar a la diosa moda, pone un maniquí desnudo, ¿no?, con otro halo socarrón irónico, desnudo para que sea el espectador el que cubra este maniquí con su propio pensamiento sobre lo que es para cada uno la moda. La moda, para sin duda, para Mad Bellés va a ser belleza, y por eso en este retablo final vamos a encontrar un canto a la belleza. De hecho, él parte de una frase de Einstein que dice que la belleza no mira, es mirada. Como la belleza no mira, este precioso rostro de una mujer bella cierra sus ojos. ¿Por qué cierra sus ojos? Los cierra porque, como representa la belleza, no mira. Simplemente sirve para que la miremos. ¿Y por qué esas manos? Porque las manos acarician, la belleza es acariciada. En la parte superior, a modo de casquete, lleva una alusión directa al vestido que interpreta de Higinio. Como para Mad, un vestido no deja de ser un elemento, una prenda que nos ponemos para cubrir la desnudez, ya que esto es un retablo, pues en las calles laterales nos vamos a encontrar un desnudo de frente y de espaldas. Y por último, en la predela, en la parte baja del retablo, encontraremos un rostro que haría un poco como ese juego contrario entre el rostro superior y el inferior. Aún así, pese a que no es un rostro que tenga todas las connotaciones, ni la simetría ni la pureza, sigue siendo bello. Es decir, hay belleza hasta donde parecería que no la hay. Y todo eso se cierra con algunas capas abstractas para aligerar un poco esta preciosa pieza. Todas las 10 piezas, tanto las 10 piezas de arte contemporáneo como las 10 piezas de Higinio Matheu, son, y seguro que están ustedes de acuerdo conmigo, auténticas obras de arte. Estaba aquí intentando entrar en la habitación de ella y me he acordado que no se había contado nada de agenda. ¿Qué podemos hacer mañana en la ciudad de Castellón? Mañana viernes. Bueno, tenemos una actividad para los más pequeños. A las 6:30 de la tarde, en el edificio Ucha, un espectáculo infantil titulado Guillermina, la monstrua que comas contamina. Cuentos ecológicos, el mensaje evidente. Y después, a las 7:15, en la Casa de la Cultura, una charla titulada Pseudociencia en el supermercado, a cargo de José Manuel López Nicolás. Así que ya sabéis, una propuesta para todos los públicos, para los pequeños a las 6:30 y otra a las 7:15. Mañana en Villarreal, no os olvidéis. Nos despedimos, hasta luego.